estamos con Javier González. Javi, creo que platicábamos ahí con tus compañeros, creo que es importante poder tener un fin de semana tranquilo para disfrutar a la familia, Javi. Sí, buenas tardes. Más de disfrutarlo es volver a recargar energías, porque ya tenía mucho tiempo de que no podíamos tener un fin de semana con la familia, poder salir, disfrutar. Y creo que también esto nos hace un poco bien, de alejarnos un poco del ámbito futbolístico ese par de días y regresar como lo hicimos el día de ayer, con la buena actitud, con el buen deseo de seguir adelante, de seguir luchando por los objetivos. Y creo que cayó en un momento perfecto este parón para nosotros, para mis compañeros, para el cuerpo técnico, para todos, para poder ya pensar en lleno en China Bajul. Bueno, es que sin duda muchos dicen, pero hacen lo que les gusta, es un trabajo para ustedes, y prácticamente fueron 2 meses sin tener fines de semana libres. Sí, mucha gente habla de la vida del futbolista, que es fácil, pero atrás de ello se llevan bastantes cosas que uno deja aparte por estar dentro del estadio, por ir a jugar, las concentraciones, aparta mucho a la familia. Y para nosotros estos momentos que tenemos para poder disfrutarlo, lo hacemos de la mejor manera también, porque quiera que no, al final de todo el estrés también se llega a la casa cuando no ganamos o que estábamos en un mal momento. Creo que la familia es lo que arropa a uno, y ahora que empezamos a salir y hacer las cosas un poco mejor, creo que este descanso también se lo merecían ellos. Y es que también cuando las cosas no salen, también dentro del grupo, ya es normal en cualquier empresa que no anda bien, zurdo, porque hay reclamos, todo ese tipo de cuestiones, y hasta para eso, esa victoria contra Malacateco viene a limar todo eso. Sí, sabíamos nosotros que ganarle al líder invicto iba a ser muy importante para limar todo lo que traíamos, la eliminación en el torneo internacional, que en el grupo no íbamos de buena forma, pero creo que esa victoria nos dio otra vez ese ámbito de querer seguir luchando. Esa victoria nos sirvió bastante en ganar en temas anímicos, en temas de confianza dentro del grupo, porque quiera que no, nos había costado un poco, pero vamos retomando el camino, vamos haciendo bien las cosas, y ahora tenemos un partido clave el día domingo. Tengo una forma de pensar, y creo que cuando las cosas no van bien y hay problemas en el camerino, creo que es bueno, porque quiere decir que hay sed de que salgan bien las cosas. A cambio de que si no van bien las cosas y todos tranquilos, como que nada pasa, creo que ahí en buen chapín como que valiera un poquito de zurdo. ¿Cómo lo ves vos? Te podría decir que tema del torneo pasado, eso fue, que ningún jugador se quedó con alguna molestia o tenía algo que se guardó y no lo dijo, sino el torneo pasado eso nos sirvió bastante. Cosas que se tenían que hablar de cara con el cuerpo técnico, con los compañeros, se hablaba, no había ningún tipo de problema, y creo que eso nos ayudó para desenvolvernos mejor, tener una mejor comunicación dentro del vestidor, y creo que ese torneo no ha sido la excepción. Hemos tenido la misma comunicación, quiera que no, a veces las cosas no te salen y uno no puede bajar los brazos, sino hay que seguir trabajando y seguir luchando, y por ello tuvimos la victoria contra Malacateco, que íbamos a saber que iba a ser difícil, un partido muy complicado, pero con todo eso las cosas se han dado de la mejor manera, y como te digo, la comunicación dentro del camerino, dentro del cuerpo técnico ha sido fluida, y eso nos ha ayudado bastante. China Bajul, un león herido, no ha ganado, a veces es más peligroso eso. Sí, tenemos que ver cómo les va también el día de mañana. Sabemos que tienen un partido muy importante local contra Comunicaciones, y si ellos ganan pueden llegar de mejor forma contra nosotros. Si llegan a empatar o perder, creo que nosotros podemos hacer un poco más de daño. Pero sí, no ha ganado, es el único equipo que no ha ganado en todo el certamen, y creo que es complicado. Nosotros sabemos que tenemos que ir a hacer un buen partido y no estamos para levantar a nadie, pero es fútbol y hay que trabajar primero. Primero vamos a ir a pararnos bien, a hacer un buen papel, y por el momento se va a ir dando para buscar la victoria.